Bienvenidos a mi canal de cocina tradicional en tu casa. Hoy les voy a compartir acerca de las siembras de mis plantas de sandías. Bien, yo compré una sandía muy grande y guardé unas semillas para poderla sembrar en mi pequeño espacio del jardín. Preparé la tierra, escarbé donde deposité las semillas y le puse agua aproximadamente en unas semanas. Ya pude ver que las plantitas que empezaban a crecer y al cabo de 15 días las guías se iniciaban a extender. Les agregué una bolsita de fertilizante cada 15 días, alejada del tallo para no quemar las raíces. Entonces le agregaba agua con una manguera constantemente para que siguieran su proceso de crecimiento en varias semanas, mientras iniciaban la floración y empezaban a crecer los pequeños frutos de sandías. Aquí, como pueden ver, ya las enredaderas están extendidas y aquí ya hay unas plantitas que ya han empezado a crecer en diferentes partes de las siembras de sandía. Miren acá, aquí descubrí que en esta malla empezó a enredarse un fruto de sandía. Allá a lo lejos están los perritos, este es Fergus y la otra es su mamá Case. Ellos aquí son muy juguetones en el jardín y entonces pues tenía miedo que me arrancaran las plantitas mientras empezaban a crecer. Aquí ya tienen varias semanas y hay unas que ya están suficientemente medianas, ¿no? Están empezando a crecer esta que estaba muy pequeñita, miren aquí en la malla donde la dejé que creciera, ya está en etapa de maduración y vamos a esperar unos días más, ¿verdad? Para poderlas cortar. Aquí está Case comiéndose un huesito y mientras estas plantitas, miren aquí también descubrí que tenemos otro fruto de sandía. Estoy muy emocionada porque por primera vez estoy cultivando estas sandías porque a mí me gustan mucho las plantas, las flores, las hortalizas y es para mí una pasión ver crecer estas plantas aquí en este pequeño espacio que les preparé. Mire, ya la sandía ya está casi finalizando su crecimiento y ya ha llegado la hora de poder disfrutar. Aquí con toda mi familia la voy a empezar a cortar. Primero la vamos a lavar y vamos a cortarlas en piezas para poder repartirlas y regalar a todas las personas que conozco un pedacito de lo que yo sembré, que es esta grandiosa sandía. Aquí me invité a una hermana en Cristo que me acompañara para que pudiera disfrutar y llevarle una porción también a su familia, porque me siento muy contenta de poder disfrutar de esta rica variedad de esta fruta, que es una de mis favoritas. Miren qué roja está. Esperemos que las otras frutas que quedaron pequeñas pues puedan crecer y pues poder compartirla con todos ustedes. Miren qué deliciosa está. Está súper dulce y bien jugosa. Miren. Ahí está. Aquí vamos a disfrutarla con mi nuera y esta hermana. Qué rica y jugosa. Miren, amigos, bien recomendada. Nos estamos viendo para la próxima.